No cabe duda que la pandemia sigue cobrando vidas y es que el pasado domingo 10 de octubre se reportaron 11 decesos. Entre estos estaba el sacerdote César Eliseo Sánchez, quien predicaba el Evangelio en la cápsula televisiva de Lumen. En cada relato del Antiguo Testamento está prefigurada la pasión, muerte y resurrección de Cristo y la Eucaristía. Y qué lindo ha sido irlo descubriendo con ustedes poco a poco. Además era capellán de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Desde hace varios días estuvo hospitalizado, ahora fue despedido en presencia de pocas personas. Pedirle al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé el ánimo, que nos dé el coraje, que nos dé la valentía de poder seguir adelante con los ejemplos que Padre César nos dejó. Ese día también se confirmó la muerte de otro sacerdote en el municipio de Cojutepeque. Se trata de Eric Muñoz. El arzobispo de San Salvador emitió una carta al clero de la arquidiócesis con ocasión de la crítica situación que se vive a causa de la pandemia. Además, la comunidad católica dijo lo siguiente. A través de esta sencilla carta quiero hacerme muy cercano a todos ustedes y nuestro pueblo ante el dolor provocado por esta ola de la pandemia del coronavirus. Estamos viviendo un tiempo muy complejo y esta situación, estoy seguro, conlleva mucho dolor que se acumula en tantos hogares de nuestras parroquias, con muchas manifestaciones que bien conocemos. Ciertamente nos encontramos ante un tiempo de sufrimiento donde una vez más se levanta la cruz salvadora de Cristo firma el arzobispo de San Salvador monseñor José Luis Escobar Alas para el noticiero Briseida Morán